Okay, hello, hello. Hello, class, good evening. Hi, class, can you hear me? Good Good evening. evening. Okay. Okay, hello, class, nice to see you. Welcome back. It's time to start with the class already. Okay, I'm ready. I don't know if you can hear me. Si me escuchan claro, se puede ver bien. Para que demos inicio con todo ya. Dígame. Yes. Yes, excellent. Gracias por la confirmación. Ahí estamos. So, I already have 12 students. I can see just some of you. I'm still missing Jacqueline, Irving Alirio, Jessica Carolina, and Gloria. So, please have your cameras on. Oh, there you go. Now I can see you. It's nice to see you guys. Excellent. Ok, demos inicio ya en honor al tiempo y la puntualidad de ustedes. Excellent, it's nice to see you. Vamos a esperar que sus compañeros se unan en los próximos minutos. Right. Así que veo a varios del curso anterior. Veo algunos que son nuevos, tal vez vienen de los demás grupos. Tenemos un grupo muy grande, de 7 a 8. Entonces esperemos de que se unan los demás. Clase, vamos a dar inicio. ¿Qué módulo vamos ya? ¿Quién me dice? ¿Qué módulo han avanzado? Aquí estamos. ¿Quién me dice? Estamos en el básico, ¿verdad? En el principiante. No, No. Pre-intermedio. intermedio Of uno, course. intermedio, Pre-intermediate. Pre-intermediate, exacto. Tomás Basic, sí es cierto, clase, que hay temas que vamos a repasar nuevamente. Si se acuerdan, tuvimos cuántos bas o cuántos principiantes le llamamos, cuántos básicos tuvimos. How many? three. Three we have, right? Tuvimos tres. Entonces, hay muchos temas que los vamos a retomar en el pre-intermedio 1 para repasarlos o aclarar dudas que hayan quedado en esos módulos anteriores. ¿Cuál es nuestra ventaja? Tenemos la plataforma. You can go back, you can check the videos from the previous courses, and you can practice, ¿ok? Así que vamos a tomar varios temas de ese curso. So, as of right now, we already have 12 students. Let me go and let me show you what we have for today. So, for the ones who were not with me in the previous class, in the previous course, let me show you what we are going to have. Algunos que sí los veo por primera vez por acá. Así que vamos a recordar un poquito las reglas de la clase. Vamos a recordar sobre la plataforma, sobre evaluaciones. Y todo lo que tenemos que desarrollar en estas próximas semanas que vamos a estar juntos. Ok. Just let me go to the platform. Right. Here we go. Ok. So, para los que ya estuvimos anteriormente, aquí está nuevamente en mi presentación. Y si no, pues se las recuerdo rápidamente. Ok. Teacher Carmen Elena Argueta. So you can call me Teacher Carmen Elena, Teacher Elena, that's all right. En el caso de mi formación académica, graduada de la Universidad del Salvador. Ya hace varios añitos, 2012 para ser exacta, en la licenciatura en idioma inglés, o sea, opción enseñanza. Lo bueno es que hemos, todos estos años, casi 13 años ya, trabajado en lo que nos gusta, en mi caso, la enseñanza del idioma inglés.
trabajado con niños, jóvenes, adultos en diferentes lugares y estoy más que feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en un nuevo módulo. Si se recuerdan de las, como los recordatorios para la plataforma no cambian, siempre en cada módulo ustedes van a tener las mismas indicaciones. Completar el 80% en promedio, tanto en tareas como en las evaluaciones. ¿Cuántas evaluaciones tenemos, clase? ¿Quién se acuerda en qué sección va cada evaluación? ¿Al final de qué sección tenemos la evaluación y cuántas son? Who can tell me? Ay. Al final de la section 5 está el final exam. ¿Y se acuerdan del midterm exam? Midterm exam. ¿Lo tenemos? ¿En qué sección? De la sección 2. Sección 3. Sección 3. Acuérdense que tenemos sección 1 y 2. Luego en la sección 3 tenemos el midterm exam. 80% creo que no es nada imposible para nosotros. Sé que lo podemos hacer. Todas nuestras tareas evaluadas se encuentran en plataforma. Siempre recomendamos no quedarnos hasta el día jueves en la noche completando los ejercicios, sino que vayamos viendo clase y completando los ejercicios. ¿Ok? Pueden adelantar el contenido. Ustedes son en esta modalidad de curso son independientes, avanzar hasta donde ustedes puedan llegar, ¿okay? Si yo me siento seguro, son temas que yo ya revisé en módulos anteriores y puedo ir completando, adelantando, háganlo, no hay ningún problema, ¿okay? Así, al final del curso no tenemos que estar corriendo con el tiempo. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Recordemos que tenemos clases de lunes a jueves y el día viernes ese registro se envía a INSAFOR. Entonces, para evitar que se vaya ese informe con un promedio o un porcentaje de 0%, trabajémoslo durante la semana. No nos toma tanto tiempo y nos beneficia porque repasamos el contenido. Igual, si yo veo que los ejercicios no los comprendo, traigo todas esas preguntas a las sesiones que tenemos cada día. Con el material de apoyo, igual siempre les comparto lo que ocupamos en clase, que nos sirve más que todo para actividades de speaking. Cuando hablamos, tratamos de usar el chat también para escribir y revisar puntuación, spelling, gramática, que ese material siempre solo es de apoyo. El evaluado es el de la plataforma. Las reglas, las mismas, no cambian. ¿Ok? Mute. Tengamos el micrófono ahí en silencio. Se va a estar pasando la lista de asistencia en cada clase. ¿Ok? Estemos pendientes de cuando se mencione su nombre en la asistencia, tener mi cámara encendida y decir Here, teacher, present. Que quede esa constancia de que sí estaba en mi clase, ¿okay? Entremos o ingresemos a cada clase con el nombre completo por efecto de la asistencia que se está tomando desde Zoom para que no haya ninguna confusión de que no estuvo en la clase. Escribamos el nombre completo. Cámaras encendidas, participación activa durante la clase. No se queden con ese sentimiento, solo los mismos participan, teacher, solo a ellos les responde. No, yo me voy y pregunto a veces en general, muchas veces me voy específicamente y les hago consultas, así que la participación activa, perdamos ese miedo de usar nuestro inglés. Tenemos los chats, que será el chat de WhatsApp y el chat de Zoom, ¿ok? Siempre el uso correcto para que no lo vayamos a saturar de información que no sea sobre los temas vistos en clases. ¿Ok? Levantar la mano. En este caso estaba viendo, no sé si es actualización, pero cuando ustedes hacen el movimiento, creo que lo reconocen. No sé si ustedes tienen esa actualización
pero sí estaba viendo con un grupo de que algunos les reconoce, solo hacen eso y les levanta la mano automáticamente, pero no sé si es en todos los dispositivos también. Estaba revisando la configuración de esta clase y sí está activado, así que a ver si no funciona y si no, pues vámonos fácilmente a las reacciones. Raise your hand y así me aparece quién levantó la mano primero, quién quiere participar. Y así me permite llevar un orden de los que van a participar en clase. Okay. So, no olviden ese detalle. ¿Qué más tenemos? La última, mantengamos el respeto. Creo que no hemos tenido ningún inconveniente con nuestros compañeros de clase. En mi caso, igual nunca he tenido con algún grupo algún inconveniente de falta de respeto y eso es bonito. Que aunque estemos en la modalidad virtual, nos estamos llevando muy bien durante nuestras clases. ¿Cuándo damos inicio? Febrero 27 y se va a extender con nuestra clase número 16 hasta el 23 de marzo. Esperemos que no se presente ningún inconveniente durante nuestras clases. Y así pues podamos tener las sesiones de lunes a jueves y que los viernes les quede a ustedes como un repaso individual. Horarios establecidos siempre en nuestra clase de 60 minutos. ¿Okay? Recordemos que todas estas políticas de asistencia sí son dictadas por INSAFOR, quien es que proporciona esas becas. ¿Okay? Nos mantenemos con tareas y evaluaciones. Vamos a trabajar de la misma manera. Primer semana nos toca sección 1, sección 2. Sentimos muchas veces que vamos corriendo. Día lunes y martes vamos a cubrir sección 1. Miércoles y jueves, todos los temas de la sección número 2. Y así, el día jueves concluimos con section number 1 y section number 2. Ya la sección 2. Perdón, semana 2 ya es un poco más tranquila. Nos queda sección 3 solamente. De igual manera, el resto de nuestras semanas. Creo que ya tenemos esa experiencia en trabajar en el desarrollo de tareas y evaluaciones en la plataforma. ¿Cuántos ya ingresaron a la plataforma? ¿Les aparece su curso? ¿Aparecen las 5 secciones? ¿Algún inconveniente que hayan tenido? ¿No? ¿Todo bien? Miss, hay una compañera que no puede entrar, dice, en el chat del WhatsApp ha escrito. Vaya, ahorita, gracias por. Let me see. Wendy. Wendy. Wendy, vaya, vamos a tratar de enviarle el link. No les pusieron el enlace ahora, ¿verdad? Nos los mandaron por mensaje privado. Por privado. Vaya, vamos a ver cómo apoyamos a Wendy. Espero que esté por ahí. Ahí está, ya se lo compartieron. Gracias, quien le ayudó por ahí a Wendy. Vaya, en plataforma sí les aparece ya su curso. Preintermedio módulo 1. Revisen para que no tengamos pues el inconveniente de tal vez la contraseña se me olvidó. No me está cargando el módulo correcto. Me tendría que aparecer el preintermedio módulo 1, así como me parece a mí. Y ahí tenemos todas las secciones. Sección 1, que es la que iniciamos ahora, hasta la sección 5. ¿Ok? Si ya pudieron ingresar, no olviden que en la plataforma pueden revisar su progreso cada vez que voy respondiendo a mis actividades. Me aparece acá. Aquí puedo ver en el caso del 80%, que es la nota mínima o el porcentaje mínimo requerido. Podemos ver las videoconferencias, cada clase que se graba. Al siguiente día, pues está acá subiendo a plataforma. Hay un material de apoyo. En este caso es como el mismo contenido que se desarrolla en cada sección, ustedes pueden verlo.
pueden practicar como alguna actividad extra que esté acá. Y aquí ven igual la división de las cinco secciones. Si se fijan, muchas actividades son tomadas de este manual. Por ejemplo, esta conversación aparece en video. Ustedes también pueden ver ejercicios extra de pronunciación, cosas que tal vez no se cubren en clase, pero aquí está. Muchas veces igual tomo los cuadros de gramática de acá para que podamos pues ir comparando toda la información que vamos a desarrollar. ¿Ok? Preguntas hasta acá, chicos. Questions. No questions. Okay. So, para empezar, let me see. I want to know about your goals. ¿Cuáles son sus metas para este curso? What is your goal or what are your goals for this course? What are your goals for this course? ¿Cuáles son sus metas? Para darles un ejemplo, ¿qué tipo de metas podemos proyectarnos desde mi primer clase hasta la 16? ¿Quién se le ocurre alguna meta que sea no fácil de cumplir? Porque creo que todas son, si nos proponemos, se pueden cumplir. Por ejemplo, to practice my English, to complete the exercises from the platform before Friday, to, Mejorar mi pronunciación. improve my pronunciation, mejorar mi pronunciación. Pongamos algunos ejemplos para que ustedes mismos recuerden qué se han puesto como meta en el día 1 y si logramos cumplir esta meta, ¿no? Así creo que es más fácil de visualizar nuestro avance. Pongamos tres ejemplos. To improve. What did you say, Sebastián? My pronunciation. Did you say pronunciation? Yes. Good evening, teacher. Hi, good evening, welcome. No podía entrar, teacher. Sí, Intenté Wendy. desde si no podía entrar, me daba cargando, tuve que reiniciar el teléfono. Okay, Ah, pero para disculpar, pero no me pude conectar a tiempo. no, gusto tenerla acá nuevamente, Wendy, y que haya podido ingresar. Gracias, teacher. Muy bien. ¿Qué otra meta nos ponemos? To improve my pronunciation. Extend my vocabulary. To extend. Expand or extend? Expand. To My vocabulary. Yeah, why not? Tomen nota de nuevas palabras en cada clase to expand your vocabulary. And give me the last one. Another example. What are your goals? To improve my pronunciation, to expand my vocabulary. Okay. Hagamos algo. Number three. La tres se la voy a dejar a cada uno de ustedes. What are we going to do? I want you to, number one, introduce yourself and at the same time to tell me what is your goal for this course. Okay, make a short presentation using your name. My name is, and then you tell me the name that you want to be called, el nombre que quieren que le llamemos. And then you're going to tell me my goal. Do you know the meaning of goal? ¿Saben qué significa goal? Meta. Meta. Mi meta for this course, para este curso, is, and you're just going to mention one of your goals. Solo una meta para que nos alcance el tiempo. So please, le doy un minutito para que se alisten en su cuaderno. Write down the information. My name is Elena Argueta. My goal for this
Coworks is. Pueden usar lo que tengo ahí. ¿Qué si esa es su meta? Claro que puede ser un ejemplo claro, pero puedo agregar otras metas también. Mejorar mi pronunciación, to expand my vocabulary, to practice more during the class. ¿Qué más podría hacer? To practice with my classmates. Okay. To ask more questions, probablemente. Me daba miedo preguntar, aclarar mis dudas. Ahora sí los hago. So, are you ready? Okay, let me stop sharing. Remember, tell me your name, and then you are going to tell me your goal for this course. Okay, let me start with my information, okay? And then you are going to continue. In my case, my name is Teacher Carmen Elena, and my goal for this course is to talk to you in English, just in English. Try to avoid Spanish. I want you to listen to the teacher talking to you in English. Probably I am going to use Spanish, but it's going to be less. Okay, that is going to be my goal. En los principiantes les hablé español bastante para aclarar dudas. Vámonos con el preintermedio con esa meta. Try to speak more English, okay? So, who is ready to participate? Remember, I have 19 students, so at least 30 seconds, 30 segundos que nos tomen para que podamos aprovechar esta actividad. Okay, the ones that are ready, remember, raise your hand. Okay, I already have Gloria and Karen. Okay, Gloria, go ahead, please. Okay, where did you go, Gloria? I cannot hear you. Okay, if not, Karen, you can go ahead. Gloria, no sé, no puedo escucharla, Gloria. Tal vez revisemos ahí la configuración del micrófono. Okay, Karen, go ahead, please. My name is Karen. My goal for this course is to speak more fluently. More fluently. I More like it. fluently. Hi, Mom. Excellent goal, Karen. Okay, Gloria, I don't know if you're ready. Good night. Hi, good night. Can you hear me to me? Yeah, we can. Now I can. Okay, my name is Gloria, and my goal for this course is complete the whole course Oh, with good sports. with a good score, I 100%. Wow, I like it, Gloria. Who's next? Don't be afraid to participate. Go, please. Andrea, Esther, go, please. Good night, my name is Andrea, and my goal for this class is learn to read and write more easily. Great job. I like that goal to learn to read in an easier way. Excellent. Sebastián, go please. Hello, my name is Sebastián. My goal for this course is to practice my listening. Oh, to practice my listen, your listening. How are you going to practice? Listen. How are you going to practice your listening? How? ¿Cómo lo va a practicar? How are you going to practice? I practice my listening. Watching videos in YouTube, probably. Oh, Yes, right? watching.
Yes, watching video on YouTube, Listening to English. Movies. Oh, movies, excellent recommendation. Okay, so great Okay. job, Sebastian. Who's next? At least two or three more. Jacqueline, go please. Good evening, Miss. Hi, good evening. My name is Vanessa Quijada, and my goal for this course is learn a new word and practice a lot. That's nice. I really like your goals. I know you're going to do it, Vanessa. Next one. Don't be afraid. Go, please. Try to practice. At least one or two more participants. Me, teacher. Go, please, Good Carla. Hi, everyone. My name is Carla. My goal for this course is to practice more my pronunciation. Okay. To practice more your pronunciation. Excellent. And who is going to be the last one? Only Sebastian has participated from boys. How about the rest of you guys? I have Irving Ezequiel and I have Irving Alirio right there. Do you want to try Irving Ezequiel? Okay. Let me listen to you. You see? Okay, there you go. Good night, teacher. No. My name is Irving. My goal for this course is to learn to speak more English. To learn to speak more English. Okay, I know you're going to do it, Irving. Papi. So, excellent, excellent job. Don't worry if you don't want to participate, but at least I want you to write. Si no lo expresamos en la clase, por lo menos write it down. Escríbanlo para comparar al final del curso si es que ustedes mismos pudieron hacerlo. Okay? Don't be afraid. Class, topic number one. What is going to be the first topic for today's class? As you may see, we are going to start with section number one. What is the title of section number one, class? Title. ¿Cuál es el título? What is the title of section number one? Please call me Beth. Oh, please call me Beth. What is the meaning of that in Spanish? Es una petición que está haciendo Beth. ¿Qué nos pide Beth? Que le llamen de esa forma. Oh, please call me Beth. ¿Cuál será el nombre real de Beth? ¿Quién se imagina? Bethany. Oh, probably right. But she wants to be called Beth. ¿Y cómo le llamamos a Beth en inglés? ¿Recuerdan a la forma corta de los nombres? ¿Cómo le llamamos? Let me give you some hints, some clues. Nick. Nicknames. Nicknames. So yeah, what is a nickname? Nickname, it could be the short form of a name. So please call me Beth. Please call me Andrea. Please call me Leticia. I don't know, any name. So please, por favor, llámame Beth. And actually, this is a conversation. This is una conversación que está en la plataforma. But first, what are we going to cover? Statements with the verb to be. Do you remember what is the meaning of a statement? ¿Qué era un statement, class? What is an statement? Oraciones, teacher. Es una oración. Mm-hmm. ¿Y qué tipo de oraciones tengo en inglés? What type of statements do I have? Positivas, negativas, e interrogativas.
And how do we say that in English, Andrea? Affirmative. Affirmative, negative, and question. And, creo. Okay, yeah, we can say question form, or we can say interrogative form. Interrogative form, that's it. So this is going to be class number one. Okay, so let's go to the platform. Vamos a la plataforma. After this video, I am going to check the attendance list. Okay, so get ready. Let's go to the platform right now. Section number one, please call me Beth. Here we go. Okay. Where are you from? But you know what? We are just going to listen to the conversation, and at the end, we are going to review the information. Solo escuchémosla, al final repasamos de qué se trata. Here we go. Hello everyone, welcome to the pre-intermediate course. This is section one. Please call me Beth. Okay, let's. And participants will learn how to introduce themselves and others by listening to a conversation between two people who just met and are introducing each other. Hi everyone, welcome to this class. We'll learn how to introduce ourselves and others. For you to learn how to do so, you need to listen to the following audio program. Remember that you may listen to the audio as many times as you need to, and don't forget to practice it as well. Let's pay attention. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Sun-hee is here. Who's Sun-hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. Okay, what is the conversation about? ¿Qué pudieron obtener de la conversación? What is the conversation about, class? What are they doing in the conversation? Mm-hmm. What is the topic they are having in this conversation? Where are you from? Where are you from? Okay, and who do we have here? ¿Quiénes son ellos? Take a look at the picture. What's his name? David. Ajá. David and Beth. David and Beth. Ah, ya descubrimos cómo se llama Beth. What's her name or her full name? Is it Bethany? No, it's Elizabeth. That's it. Okay, let's review the conversation. What do we have here? International club. What are they doing here? What is this party about? ¿De qué creen que se trata esta fiesta? What is this party about? Club internacional. Ajá, and what is an international club? What is that? ¿De qué creen que se trata? Okay, don't worry. Let's find out for the information. Hello. I'm David Garza. I'm David Garza. I'm a new club member. No sabemos de qué se trata ese club todavía. I'm a new club member. Okay, first. Miren cómo se está presentando. Is he saying, my name is David Garza? No, what is he saying? ¿Qué está diciendo? I'm David Garza. Ok, ¿cómo se ve la imagen? ¿Pequeña o se ve clara? No se ve. Ahorita no se ve. Sí, la acabo de quitar, pero que la voy a hacer más grande. Let me see.
Vaya. ¿Cómo se está presentando David? My name is David Garza. No. He is using another expression. I am David Garza. Hoy sí creo que está un poco más grande. I'm David Garza. So you can introduce yourself by saying, my name is David Garza, or you can say, I am David Garza. Dos formas de presentarnos, ¿ok? And this is more natural, suena más natural esta. I'm a new club member. Ok, ¿qué dice Beth? Hi, my name is. Oh, miren, ella se está ocupando la forma más común. She is not saying I am Elizabeth Silva. No, she is using the expression my name is Elizabeth Silva. But please, please call me Beth. But please call me Beth. Pero llámame o puede llamarme Beth. Okay. Where are you from, Beth? Where are you from? Where? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Where are you from? ¿De dónde eres? He's asking for what type of information? Information about a country. Where are you from? Brazil. Brazil. How about you? Miren esta pregunta que tenemos acá. How about you? ¿Y tú? ¿O qué sobre tu información? How about you? Para evitar repetir. And where are you from? No. How about you? ¿Y qué sobre ti? ¿Y tú? How? Is David from Brazil? Yes, he is, or no, he's not. Is David from Brazil? He is not. No, he's not. So where is he from? He is from Mexico. Oh, David is from Mexico. How about you? I'm from Brazil. Oh, I love Mexico. No, I'm from Mexico, he's saying. I love Mexico. It's really beautiful. Está dando un comentario sobre su país. I love El Salvador. ¿Qué diríamos entonces nosotros? I love El Salvador. It's really beautiful. It's yes. Really beautiful. ¿Qué más? I love El Salvador. It's really. It's really wonderful. It's amazing. Really wonderful. It's amazing place. Okay. ¿Y qué le dice David? What is he saying? Oh, thanks. Gracias por el cumplido. So is Brazil. So is Brazil. So what is the meaning of that expression? So is Brazil. ¿Qué significará? También así es. Brasil. Entonces, ¿cómo es Brasil para David? ¿Qué comentario tiene él? That Brazil is it's beautiful. Really, it's really beautiful. Okay. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is El Salvador. I love Colombia. It's really wonderful. Thanks. So is Mexico. We can make like comparisons whenever we are giving this type of information. Questions about the first part of the conversation. Preguntas sobre la primera parte de la conversation. Yes? No? No questions? Okay. So let's finish with the conversation. Look what we have here. Oh, good. Son, he
is here. Whose son he is? Who is? Whose? Do you remember this question? Who is? ¿Qué queremos? ¿Quién es? Buscamos sobre personas. ¿Quién es? Whose son he? She's my classmate. We are in the same math class. Estamos en la misma clase de matemática. Where is she from? Korea. Let's go and say hello. Okay, this is what we're going to do. Miren esta parte. Sorry. What's your last name again? ¿A quién le está preguntando Beth? ¿A quién se está dirigiendo? Sorry, what's your last name again? García. A David le vuelve a preguntar. Hey, sorry, what's your last name again? What is your last name again? García. Actually, it's Garza. Actually. What is the meaning of actually, class? ¿Qué significa actually? Realmente, I think. Realmente, en realidad, es Garza. It's not García. It's Garza. Actually, it's Garza. Sorry. What's your last name again? García. Actually, it's Garza. En realidad es Garza. How do you spell that? G-A-R-Z-A. G-A-R-Z-A. Questions about the second part of the conversation? Preguntas sobre esta conversación. No? Because we are going to practice the conversation, okay? But before we move on and practice, I need to check the attendance list right now. So please stay here or stay present because I'm going to check the attendance. Vamos a ver clase de 7 a 8. Okay, here you are, guys. Andrea Estela Costa Hernández. Here, Miss. Okay, Andrea. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Excellent. Dolores Patricia Chávez de Rodríguez. Present, teacher. Okay, Dolores. Gloria Guadalupe Ortiz Mejía. Present. Okay, Gloria. Irving Alirio Alvarado Hernández. Present, teacher. Okay, Irving. Irving Ezequiel Martínez Callejas. Irving Ezequiel Martínez Callejas. But he was here, right? ¿Verdad que aquí estaba, chicos? Yo había dos Irvings en clase. Jacqueline Vanessa Quijada López. Here, miss. Okay, Vanessa. Jenny Margarita Maeda Barrientos. Jenny Margarita. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Jessica. I'm here. Okay. I'm here. Excellent. Jessica Elizabeth Monterrosa Oriana. Jessica Elizabeth. Karen Alexandra Martínez Quintanilla. Present. Ok, Karen. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present, Miss. Ok, Carla. Carla Patricia Herrera Zavala. Here, Miss. Excellent, Carla. Catherine Giselle Bonilla Olivar. Present, teacher. Excellent, Catherine. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Excellent. Lenin Hernández Flores. Present. Present, okay. Miss. Excellent, Lenin. Mercy Esther Blanco
Viera. Present. Ok, merci. Samuel Augusto Romero Pereira. Samuel Augusto Romero Pereira. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Excelente, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez Soriano. Present, teacher. Excelente, Vanessa. And Wendy Beatriz Toledo de Rodesmo. Present, teacher. Great. Al pasar la asistencia, ¿escucharon su nombre correcto al leerlo completo? ¿Algún apellido que no esté correcto o sí? Porque si así, podemos actualizar información ahorita. Si no, pues ahí estaría la asistencia de este día. Let's go and practice. Okay, what are you going to do? Van a reemplazar información. Okay, what type of information? Practicamos en parejas and you're going to give your information. You are not David Garza. Entonces no van a decir, I am David Garza. You are going to give your first and your last name. Y el segundo participante, you are not going to say, my name is Elizabeth Silva. No, you are going to give your own information. Y acá se ocupen esa información, but please call me. Si no tienen un nickname, if you don't have a nickname, or you don't have a short form of your name, you can have like your first name or your second name. Digan cómo quieren llamarles. Tal vez les gusta su segundo nombre, not your first name. So please call me y mencionen el nombre. Where are you from? You are going to give your information. You are not from Brazil. You can say, El Salvador. How about you? I'm from El Salvador, probably. Compliments. I love El Salvador. It's really, you can say it's beautiful, but you can also have some extra examples. And remember this expression. So is, así es, and then you say El Salvador. Okay, ahí tengo toda la información que ustedes van a reemplazar ahorita. Your first name, well, your names, your countries, okay? Your names and your countries. Is it clear? ¿Está clara esa parte? Is it clear? Yes? It's clear. Great. If we move on to the second part, vámonos hasta this part. Look what we have. I want you to replace this information. You are going to replace this one. Sorry, what's your last name again? ¿Cuál era tu apellido otra vez? Y pueden decir García. No. And please, correct. Y van a corregir actually is Ortiz. Actually is Argueta. No, actually is Toledo. How do you spell that? How do you spell that? And then you are going to spell your last name. Okay? So here we go. I'm going to send this information so you can practice with your classmates. Van a practicar ahora y mañana como primera actividad vamos a presentar a algunos leyendo la información, okay? So, let me send this picture right now. ¿Ya están todos en el chat de WhatsApp? ¿Alguno que haga falta de unirse? ¿No? Porque ahí voy a enviar ahorita el... la imagen. So remember, go and practice. 5 minutos para practicar en los rooms.
y luego volvemos. Let me see. Go class y revisen WhatsApp. Ahí se los envío. Let me make these rooms. Vale. Dos por cada sesión. Go. Go and practice right now. Okay. There we go. Okay, I'm just missing Irving Ezequiel and Gloria. Did you have issues? ¿Tuvieron problemas para unirse, chicos? Okay, I'm just missing Gloria. Okay, Karen, did you have issues, Karen? La sacó de la sala, Karen. Yo solo estaba en una sala. Vaya, les voy a enviar a la, let me see. Enviémosla a la sala, a la 2. Vamos con la 2. With Giselle and Wendy, okay? Go, please. Okay, let me help you guys. Did you get the picture? Llegó la picture, chicos. Did you get the picture? Hola, yo sí la veo. Okay. Okay. At least one. Por lo menos una vez que practiquen, it would be amazing. So go, please. Okay, entonces yo empiezo reemplazando mi información, ¿verdad? Yes. Remember, you are David and Catherine, she's going to be Beth. Reemplazan información. Ya mañana la vamos a hacer completo, okay? Go, please. Okay. Hello, I'm Irving Martinez. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How? Yeah. No, no sé. Okay. No sé cómo compartir. Do you have questions? I care. Oh, esta teacher. Ajá. ¿Podría compartirnos la imagen? Queremos compartir la imagen, pero no podemos. Vaya, ahorita les ayudo. Recuerden que ahorita por el tiempo solo tenemos 5 minutes. Solo vamos a practicar, okay? Ya mañana vamos a ver cómo nos sale la información completa. Here we go. Por lo menos una vez que practiquen, sería perfecto. So, there you go. Vale, empiezo yo. Hello, I am Karen Martinez. I am new club member. Oh, esa información sí, teacher, así sería, ¿verdad? Yes, yeah. Next. Hi, my name is Catherine Bonilla. Books, please call me Katy. Okay, where are you from? Carly, ¿cómo Carly dijo? Katy. Carly. Katy, Katherine, Katy. Sí. Katy, uh-huh. Where are you from, Katy? El Salvador, how do you? How about you? Uh-huh.
How about you? I am from Canada. I love you, El Salvador. Really beautiful. Thanks. So is El Salvador. I'll go some heat. He is here. Sunhi es otra persona, ¿verdad? Como alguna amiga de ellos. Va a caer de aquí. La pista. Ah, que la amarró. Sunhi. Sunhi. Aquí estaba amarrada esa, pero como la soltamos. She, my classmate, where in Tainase? ¿Por qué me da miedo? Math class. Where is she from? El Salvador sería en ese caso. El Salvador, let's go and says. González, perdón. Hello, sorry. What's your last name and kind? What's your last name and kind? Actually, this is Martinez. How do you spell it? M-A-R-R-T-A-N-E. Ay, la Z, no sé cómo se dice. Sí. 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 Mm-hmm. Sí. Okay. So, don't forget to practice. Remember, tomorrow we are going to have the same activity at the beginning of the class, okay? Let's go back to the main room. Vamos a la sala principal. Excellent. Let's wait for your classmates. Okay, time is over. There we go. Okay, you know, time is over. We are just missing a minute. Don't worry, mañana vamos a terminar con esta conversación. My name is David Garza. Please call me Beth. Those are very useful expressions that we can use whenever we are introducing ourselves. Preguntas sobre el curso, pronunciación, o algo que queramos decir antes que nos vayamos. Nos quedan 16 segundos. Vamos, clase. Questions, comments. No hay preguntas. Recuerden de buscar. Un comentario, teacher. Dígame, Andrea. Me siento feliz de verla otra vez aquí con nosotros. Igual, Andrea, igual, gracias. Yo también. Creo que son bien poquitos los nuevos. Solo se me olvidó preguntar si había alguien nuevo o por primera vez tomando un curso de inglés corporativo. Todos ya han tomado. Yo, Guadalupe, sí, porque no la había visto, Irving tampoco. Vaya, chicos, si surge cualquier duda con plataforma, sobre las actividades, porfa, pueden escribirme ahí al chat de WhatsApp que tenemos y traer las dudas que tengan en la clase aquí. Todos los demás ya han estado anteriormente en los grupos. Igual, están, ¿verdad, chicos? ¿Están dispuestos a ayudar a los compañeros que son nuevos? Para el desarrollo de actividades en plataforma. Bienvenidos. Si es su primer curso en inglés corporativo, créanme que es un gusto tenerlos acá. Se nos fue una hora súper rápido. Okay. Mañana vamos a practicar más. Y
Ya van a ver, mañana va a ser un poquito más relajada la clase hoy porque había mucha información que presentar. We are going to stop the class here. Have a good night and we are going to continue tomorrow. Vamos, chicos. Bye. Bye. Mañana. See you tomorrow. Bye, teacher, bye. Solo una pregunta. Dígame, bye. No hay problema. Teacher, dígame. Pasó asistencia, que tuve una pequeña desconexión. Sí. Quería saber si pasó asistencia porque tuve una pequeña desconexión ahí. Sí, Irving, pero sí, ya lo había visto al inicio de la clase, sí lo vi, y sí, ya le puse asistencia. Muy bien, gracias por estar pendiente de la asistencia. Ahí estamos. Ok. Chao, class. Muchas gracias. Have a good night. See you. Good night. Bye. Good night to you. Good night.